cómo se divierten los dominicanos, señores. Este es el baile de ellos. What's up, guys? Buenos días, tardes o buenas noches. Sea cual sea la hora que me estén viendo, muchísimas gracias por acompañarme en una aventura más de su canal, Isa Adventures. Miren, señores, este día, como ven, voy de salida de aquí de mi Airbnb en Punta Cana, República Dominicana. Y la razón por la que está de noche, señores, es porque vamos a ir a conocer la vida nocturna aquí en Punta Cana. Así que acompáñenme en esta aventura. Bueno, señores, y llegamos al Downtown, así se llama esta zona. Es donde está básicamente toda la fiesta. Aquí tenemos Cocobongo enfrente, por allá está Imagine, y hay muchos lugares ahí donde poder venir a disfrutar con tus amigos en la noche. Entonces, miren, también por ahí hay comida. Aquí depende cómo usted quiera disfrutar, señores. Así que vamos a explorar este, por el momento, bonito lugar. Por ahí hay un arito de luz para que usted se tome el videíto. Por allá está el famoso Spider-Man para el show. Y aquí enfrente está Cocobongo, Gold Member, dice. Ahorita vamos a ver qué tal, señores, cómo se pone esto de bueno. Señores, tenemos un problema que no encontramos entradas hacia Cocobongo, así que lastimosamente no vamos a poder entrar, pero vamos a ir a ver qué más encontramos acá en el Downtown. Recuerden que esto es vida nocturna en Punta Cana, y aquí es la ciudad que nunca duerme, señores. Bastante prendido, señores, aquí en este lugar de Downtown, en Cocobongo afuera, pero pues ya vamos a ver para dónde agarramos, porque ya no agarramos boleto para Cocobongo. Tratando de conseguir tickets para Cocobongo, pero lastimosamente todo está ya sold out. La regada es eso, de que a última hora uno piensa de que va a encontrar y no es así. Un lugar como este no creo que sea posible, señores, encontrar algo. Así que la recomendación es, por favor, si usted quiere venir acá a Cocobongo, tiene que comprar la entrada anticipadamente, por lo menos uno o dos días anticipado, para no quedarse afuera. Nosotros todavía seguimos tratando, como les digo, pero no sé si al final va a ser posible o no, pero vamos a tratar, señores, vamos a tratar de hacer todo lo que se pueda, y si no, pues ni modo, vamos a ver a qué otro lugar vamos, ya que acá hay muchos lugares donde también se puede venir a disfrutar. Miren, por acá hay restaurantes, por acá también hay discotecas. La idea de este video es ver cómo es la vida nocturna acá en Punta Cana, y que usted tenga opciones de visitar cuando venga acá a República Dominicana, para que venga a disfrutar con sus amigos, con su familia, con su pareja, con quien sea que ande, señores. La idea es que pues la pase rico, la pase bonito, señores. Fracasado en el intento, le preguntamos como a unas 20 personas que nos vendieran entradas y nadie nos vendió, señores, así que ni modo, vamos a ir caminando por acá a ver qué encontramos. Vamos a tratar de ir a Imagine, es una cueva de acá, un bar que es un club que se pone bastante bueno, señores, así que vamos a ver qué tal. Pero miren, acá hay mucha gente disfrutando, y sí, los que no entraron a Cocobongo, pues ni modo, aquí se quedan disfrutando, señores. Miren, una chulada, papá. ¡Qué bonito! Al cabo que ni queríamos entrar a Cocobongo, babo. No, dije que feo. No, señores, la idea era entrar, pero pues no dejen las cosas a última hora. Así que ahorita vamos en busca de algo que comer. Dice Mena que por ahí estaba un Burger King, pero
Pues vamos a ver si es cierto. Aquí estamos en el Downtown Mall, señores. Aquí el Downtown es conocida como la zona más visitada por turistas. Estamos viendo que por ahí hay un barcito, por ahí hasta otro. Nos han recomendado un lugar que se llama Imagine, pero primero vamos a ir a comer y después vamos a ver si tenemos los ánimos, señores, para ir a visitar. Claro que si no pudimos entrar a Cocobongo, pues algo vamos a poder hacer. Bueno, señor. Y así va la vida nocturna en República Dominicana. Nos tocó venir a comer porque, pues ni modo, no hay de otra. Buen provecho a todos. Mi líder, ¿qué es lo que pasó? Se llevaron la moto. El camión de basura. Señores, ayer no pudimos, pero ahora venimos de regreso, ya con nuestras entradas, por supuesto. ¡Bravo, Belíbel! Hoy sí vamos a entrar. Señores, miren, hoy sí vamos a entrar acá al show de Cocobongo. Señores, lo más deseado, lo que siempre, si viene a Punta Cana, la gente quiere sí o sí venir, señores. Miren, The Beatles, por allá está Lady Gaga. Elvis Presley, por allá, señores. ¡Qué chulada, papá! Estamos listos, preparados para esta nueva aventura. Y aquí, señores, como ustedes saben, vida nocturna en Punta Cana, señores. Yeah!
Ganga Style. Hoy sí, ya le hicieron como Ganga Style, de verdad. Ganga Style. Miedo, mi líder. Este no va a pasar.
Bueno, señores, y nos cambiamos de spot después de Cocobongo, como ya cerró todo. Seguimos con la vida nocturna acá en Punta Cana. Y miren, nos venimos a una cueva, literal. Está un camino algo raro de piedras. Buenas noches, con permiso. Buenas noches, güey, pero tú no. No sale, hermano. Pero mira. Se enoja la gente por salir aquí, dicen. Ya están bolas estos. Nosotros la andamos conociendo. Miren esto, ¿eh? Dios. Wow. La ley de acá, que nos íbamos cuando el cielo estaba del color del mar. Ok, cumplimos. Ay, qué rico. Ellos son los culpables. Miren, Perú, Cusco, pero en la casa, así, exacto, así. Que nos íbamos hasta que el cielo estaba del color de... del mar. Saludos, hermanos. Los veo en Cusco. Bye. ¡Salud, hermano! ¡Nos vemos! ¡Te mandan chicama! Eso significa hasta que la vida nos vuelva a juntar. Miren la luna. Y miren el Tabo. ¿Tabo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? El sandungueo. ¿Eso es el sandungueo? Oye, Víctor. Entonces, señores, esta fue la Nightlife en Punta Cana. ¿Qué tal les pareció? Súper divertida, la verdad, muy emocionante, y la hemos vivido al máximo. Ustedes me dan un del 1 al 10, ¿cómo hablataba esta hora? Un 10, y nos vamos porque acabó la música, no porque ahí subiéramos. ¿Por qué hablas así, Tavo? Ya no ando nada. ¿Qué te pareció la fiesta aquí en Punta Cana? Nightlife. No, súper, súper bien. De hecho, creo que se nos nota bastante en la voz lo bien que la pasamos. Cantamos demasiado, así gritamos que... con la nena, ya tú sabes, con la bandida. No, mentira. Pero, no, no, Víctor... No. Hicimos amigos de muchos países, debido a que aquí, claro, es muy fuerte lo que es el turismo. Benita, vos, hagamos una cuenta. ¿De qué países conocimos en esta noche? Perú. Yo solo me acuerdo de Perú. Colombia. Perú, Mexicano, Colombia, México, Alemania... Del Salvador, ahí lo van a ver por ahí, el que me saludó ahí en Cocobongo. Irlanda. Argentinos. Muchas gracias por quedarse al final de este video. Recuerden dejar un gran like, suscribirse y comentar qué tal les pareció Nightlife en Punta Cana. Y no se vayan sin antes ir a suscribirse al canal de Tavo. El Tavo Viajero. ¿Qué dice, Chele? ¿Cómo estamos? Ahí van a ver videos también de Punta Cana. Ahorita de salir del barba.